Sean ustedes una vez más bienvenidos a Magazine del Valle con el patrocinio de la Gobernación del Valle del Cauca, Calzado Rómulo, Supermercado Dinastía y la Unión Sindical en Cali, UCE. La tuberculosis es una enfermedad que sigue presente en la humanidad. La Secretaría de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, nos habla sobre este tema. Es un día dedicado a recordar que la tuberculosis es una enfermedad que existe entre nosotros, que cobra un número muy importante de personas enfermas y también les quita la vida. La tuberculosis es una enfermedad respiratoria que es notoria por la tos, la pérdida de peso y la fiebre. Es una enfermedad muy común, es una enfermedad que circula por las galerías de mercado, en el transporte masivo, en las aglomeraciones de personas. Es muy común en las personas que viven en lugares pequeños que no tienen ventanas y se transmite respiratoriamente. Recordarán cómo se transmite el COVID, igualito se transmite la tuberculosis. Una persona que tiene más de 15 días con una tos persistente, productiva, que produce secreción respiratoria, debe consultar al médico, más cuando se acompaña de fiebre y de pérdida de peso que no se puede explicar. Es una enfermedad que ataca los pulmones, que puede destruir los pulmones, pero que tiene tratamiento. Un tratamiento que es largo, pero que cura esta enfermedad. Se transmite muy fácilmente en la casa, por eso es tan importante recordar que existe un elemento de protección que se llama el tapabocas. Persona que tiene fiebre, tos y pérdida de peso debería usar un tapabocas hasta que consulte a su médico. Todos nuestros hospitales, todos los servicios de urgencias están en la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido de tuberculosis y las personas que conviven con una persona a la que se le ha diagnosticado esta enfermedad deben consultar al médico. Jenny Patricia Muñoz, infectóloga del Hospital Departamental, nos cuenta cómo se puede contagiar una persona de tuberculosis. Veamos. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se transmite a través de las vías aéreas por una micobacteria conocida como micobacteria tuberculosis. Este tipo de microorganismos se pueden diseminar en ambientes cerrados y en condiciones de hacinamiento, que es muy importante tener en cuenta para identificar factores de riesgo. Inicialmente debemos tener en cuenta toda la sintomatología. Los pacientes pueden cursar con síntomas de más de 15 días de tos, disnea, que se pueden acompañar de diaforesis, que significa sudoración excesiva, predominantemente en la noche. Otros síntomas son pérdida de peso, síntomas constitucionales generalizados, la identificación de adenopatías, que son tumoraciones que se pueden encontrar a nivel inguinal, axilar, cervical y que nos pueden orientar un poco para este diagnóstico. La manera de identificarlo es consultar oportunamente, en el cual tu médico tratante deberá solicitar unas pruebas de esputo, que se realizan baciloscopias y pruebas moleculares. Adicionalmente, es muy importante realizarse radiografía de tórax para identificar esta situación. Las personas que son más vulnerables a la misma son aquellas que se encuentran en condición de hacinamiento, carcelarios, diabéticos, pacientes con VIH, entre otras condiciones como el cáncer, que nos pueden hacer vulnerables al desarrollo de la misma. Es demasiado importante que toda la comunidad haga partícipe de esta celebración, ya que estamos haciendo una identificación oportuna de la enfermedad. El HV, una institución comprometida con el tratamiento de este tipo de entidades, realizará en los respectivos espacios, principalmente consulta externa y salas de espera, actividades de socialización de signos y síntomas para una consulta oportuna e identificación de factores de riesgo adicional.
semanalmente, contaremos en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, un pequeño cortometraje de información de síntomas, signos y qué hacer ante esta enfermedad. Entonces vamos a estar de una manera activa comprometiéndonos con la comunidad para que participen, identifiquen y consulten a tiempo. La tecnología de punta es pieza fundamental en los nuevos procesos educativos. Afirmación que nos entrega Harold Marulanda, docente de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Toro, Valle del Cauca. Bueno, primero hay que decir que el proyecto como tal viene con un componente de capacitación. Dentro de ese componente de capacitación tenemos unos estudiantes, porque lo que nosotros queremos es que los muchachos sean los que aprendan a manejar esta plataforma. Es una forma de buscar que ellos se enamoren del campo, que ellos de pronto a veces nosotros relacionamos mucho el campo con trabajo físico, con ir a coger una herramienta, y no, aquí estamos demostrando que en la agricultura se aplica la tecnología y que en el campo se puede aplicar mucha tecnología, muchos equipos, y esta es una manera pues de demostrarle a ellos de que en el campo y que ellos son muy interesados por la tecnología, a ellos les apasiona mucho la tecnología. Entonces, no, pues estamos altamente agradecidos. Para nosotros es un proyecto que nos ha traído muchos beneficios. El gestor de innovación de la Secretaría de las TIC del Valle del Cauca, Fernando Valencia, considera de suma importancia que el plan piloto que se viene realizando en la Institución Educativa Agropecuaria de Toro Valle se pueda replicar en otras instituciones. Una de las cosas importantes es que allá se pueda replicar, que de lo que se haga hoy con ese plan piloto y que se empiece a generar todo un proceso de información con la tecnología que está utilizando, con los sensores que se utiliza, con las plataformas que se utilizan para poder capturar esa información, y que los mismos estudiantes se apropien de la tecnología y se apropien de estos sensores. Lo que pretendemos es que con ellos se pueda replicar en todas las instituciones del Valle del Cauca, donde se trabajan estos procesos bien importantes de IoT, y que de alguna forma sea un proceso de crecimiento muy rápido entre la institución y los estudiantes. Importante y básico en la sociedad es la educación. Y la educación que está enfocada en la parte de la tecnología y todo lo que tiene que ver con innovaciones, pues es lo que nos mueve el mundo entero hoy en día. Desde la gobernación y la Secretaría de STEAM le hemos apostado eso, a todo lo que tiene que ver con territorios inteligentes, todo lo que tiene que ver con STEAM, y parte de lo que estamos haciendo es hacer el mismo camino y tratar de buscar la forma de que esto se masifique en todo el departamento. Edwin Fernando Piedradita, estudiante de noveno grado de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Toro Valle, nos muestra el cultivo de uvas que posee en el patio de su casa. Veamos. Este es mi cultivo de uva. Tenemos en este momento más de 320 matas. Yo desde muy niño he ayudado a este cultivo, lo ayudaba a regar, lo ayudo cuando ya está la cosecha lista, la ayudo a cortar y a pesarla. Ya con el proyecto IoT lo quiero implementar en mi cultivo para poder ayudar a mi familia, para poder ver la humedad del piso, para saber qué fertilizantes utilizar o productos, para saber el viento, la luminosidad que está recibiendo el cultivo, para poder sembrar plantas que den mayor productividad y más buen sabor de uva. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno sí dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. Unión Sindical.
Supermercado Dinastía. Granos y abarrotes al por mayor y al detal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. En cada paso. Llegamos de una gran cadena de varios actores donde se pasa el financiamiento y las capacitaciones. Entonces estamos muy contentas de estar aquí hoy y ver en realidad lo que se han realizado. Yolanda Jabandoy, la que lidera el proceso de la ruta hídrica en la Unión Sindical de Incaliuce. ¿Qué le deja la visita de los cooperantes, Yolanda? No, estamos muy felices desde el sindicato. Damos las gracias nuevamente porque es que esto, por ejemplo, este proyecto se está haciendo y se hace gracias a la cooperación de ustedes. Es como decirle a las comunidades menos favorecidas que también tienen derecho al agua potable. Estamos en uno de los acueductos comunitarios donde gracias a todo lo que ustedes han hecho por nosotros hemos podido materializar algunas cosas. Estamos pendientes. En la presentación les mostraré el mapa de Cali de todo lo que nos falta. Pero seguiremos. Muchísimas gracias. Muy bien. Enhorabuena por todo lo que han logrado ya y suerte. Este trabajo que está realizando la organización sindical aquí en Santiago de Cali, ¿hay algunos otros sindicatos a nivel mundial que también lo realicen? ¿Lo conocen? Bueno, voy conociendo ahora los sindicatos a base aquí en la visita de Colombia y luego a Brasil. Pero sí, toda esa cadena va tras varios sindicatos globales y luego regionales y luego locales. Así que sí, vamos a visitar varios. Y es importantísimo decírselo a los televidentes, ¿no? El chip que ha cambiado en el sindicalismo no solamente a nivel colombiano, sino a nivel mundial, ¿no? Que ahora no es solamente de protesta, sino que también es propositivo, con temas tan importantes como es el tema del medio ambiente. ¿Otros temas, dices? No, anteriormente la defensa, los sindicatos eran solamente para la defensa de los derechos de los trabajadores, sí. Pero ahora han ido mucho más allá y piensan en la comunidad y en un futuro, lo que tiene que ser, no solamente Colombia, no solamente Cali, sino el global. El país, el mundo. Sí, y esto es muy... esto significa que la organización ha ajustado a lo que es necesario en este mundo, en estos tiempos, ¿no? A incorporar la comunidad en propia manera, a incorporar medio ambiente, así que
Sí, han hecho un buen trabajo. Yolanda, felicitaciones por la visita, por haber podido tener la presencia de los cooperantes internacionales en nuestro territorio, y qué bueno que ellos de primera mano conozcan las necesidades de la comunidad. Claro que sí, como les dijo la comunidad, no va a ser la última, los esperamos para llevarlos a todo lado. Muchísimas gracias, gracias a la Internacional de Servicios Públicos, porque así es ellos finalmente quienes han hecho posible que esto se logre. Leonard Beimas, cooperante de Suecia, nos habla de su visita a Colombia y los objetivos de la reunión con diferentes sindicatos en Cali, donde se destaca la reunión con la Unión Sindical de Cali, UCE y el SUNET. La Unión Global está trabajando con estos sindicatos acá en Cali en este proyecto social y ambiental. Estamos acá de visita para conocer más del proyecto y las personas que están comprometidos en esto, y también con las comunidades. ¿Son varias organizaciones sindicales en Cali en las cuales usted está comprometido con las reuniones? ¿Dónde se van a reunir ustedes con ellos? Vamos a reunirnos con tres, de los la UCE, pero también la SUNET y otro sindicato, pero no todos, cinco. Ya, en la mañana de hoy tuvo la oportunidad de reunirse con la organización sindical UCE, presentaron varios proyectos. ¿Qué análisis hace con respecto a lo que está realizando esta organización sindical en el tema del medio ambiente? Bueno, el tema es totalmente importante y clave para el desarrollo de nuestras sociedades y para también combatir el cambio climático, y también es un asunto de la riqueza de la naturaleza que realmente esté con los pueblos, y que no haya privatización, y que haya un trabajo para promover el rol del Estado y los servicios a las personas que son parte de esta naturaleza y tienen el derecho de disfrutarlo. Entonces, para un sindicato, no solamente trabajar los intereses específicos de sus trabajadores, los empleados, sino también trabajar con el aspecto de medio ambiente, el cambio climático, es muy valioso y lo respaldamos. Eso le iba a preguntar. De acuerdo a lo que usted ha analizado, ¿vale la pena ser respaldado económicamente estos proyectos? ¿Vale la pena? Sí, por supuesto. Sí. Este tipo de proyectos, sí, claro. Cada proyecto tiene su vida y tiene sus objetivos, pero para nosotros, desde Suecia, el movimiento sindical en Suecia, es muy importante tratar de reforzar y apoyar este tipo de esfuerzos en diferentes países y también en nuestro propio país. Ya, ¿Es común en diferentes países encontrar este tipo de organizaciones sindicales con este propósito de la defensa del medio ambiente? Yo creo que es un poco, no es tan común, es un poco particular, especial, pero que haya más de este tipo de intervenciones es muy importante, y dentro de nuestro plan estratégico pensamos en hacer más apoyo al asunto de medio ambiente y contra el cambio climático. Saludo cordial para todos nuestros televidentes, un gusto estar siempre con ustedes. Tenemos a Susana Barrio, ella es la representante del Internacional de Servicios Públicos para Latinoamérica. Bienvenida, Susana. Inicialmente se ha hecho un recorrido muy rápido, muy breve, pero ¿qué resumen podemos hacer lo que hemos mostrado, lo que hemos encontrado, donde están inmersos los diferentes sindicatos de Santiago de Cali? Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, soy la secretaria subregional andina, no regional, para no quitarle el trabajo a mi compañero. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, y para mí la primera vez aquí en el sendero en Calima. Me parece que ha sido muy importante poder mostrarle a los compañeros que vienen de Suecia, que es de dos organizaciones, uno de una organización intersindical de Suecia que se llama Union to Union, pero casi más importante, dos compañeras que son de la Agencia de Cooperación Internacional, que generalmente no participan mucho de actividades sindicales. Entonces fue muy importante poder tenerlos con nosotros para mostrarles el trabajo que se está haciendo aquí en Cali, que no es un trabajo sindical tradicional, simplemente mirar derechos laborales, sino que tienen como a su centro la parte de los derechos laborales, pero también de la protección de los bienes comunes, que para la ISP es una agenda muy importante, y que aquí la vemos reflejados en proyectos concretos, en iniciativas concretas, de un sindicalismo social
que creemos es muy central y muy importante en Cali, dentro de Colombia mismo, y en Colombia dentro de lo que es la región latinoamericana. Entonces, para nosotros era muy importante que ellos vinieran para acá para ver estas experiencias y entender qué quiere decir este sindicalismo social, cómo se trabaja con comunidades, cómo los sindicatos pueden ser actores importantísimos de la construcción de su propia sociedad a través de ese trabajo en alianza público-pública, digamos, de cierta manera. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, que hicimos esta mañana con UCE, mirando los acueductos comunitarios, pero también en mostrándoles, presentándoles el trabajo de la ruta hídrica. Ahora estamos aquí en el sendero de Calima para ver una huerta comunitaria y por la tarde seguiremos con los compañeros de Sintracabaelle para ver esas asociaciones públicas de protección del agua también. Entonces estamos con mucha expectativa, ellos también están, yo creo, muy interesados, están haciendo muchas preguntas que son políticas, porque esto es un sindicalismo político y por eso lo valoramos tanto, porque es para mejorar nuestra sociedad desde un trabajo sindical involucrado, social, para el cambio. Susana, usted tuvo la oportunidad de hacer un trabajo muy importante en la India. Usted conoce no solamente el sindicalismo de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Hay muchos sindicatos con esta misma temática de estar en el campo de la protección del medio ambiente, el cuidado de las cuencas hidrográficas en sus diferentes países. Eso estábamos comentando en antes de las similaridades y las diferencias. La India tiene una tradición de sindicalismo social también, que es también particular, digamos, en Asia, donde se concentra bastante en la India. A mí me parece que allá toma una forma de fortalecimiento de las relaciones entre comunidades, como hay mucha, digamos, tensión entre diferentes comunidades, entre los grupos indígenas, entre los grupos de los Dalits, como se le dice, a los intocables en la India. Entonces el sindicalismo social también se vuelve un vínculo para el trabajo con comunidades que tienen tensiones sociales para que se acerquen y puedan trabajar juntos, y puede volverse también el sindicato un vocero de las necesidades de esas comunidades vulnerabilizadas por las estructuras sociales. Entonces, en ese sentido, es un sindicalismo que también es social, pero que puede ser, le apunta menos al medio ambiente, lo que se siente aquí de manera muy fuerte, y le apunta más a trabajar el tema de estructuras sociales y quitar esas barreras sociales para unir sus naciones y sus comunidades. Susana, mil gracias por atendernos, atender esta invitación. Y finalmente, ¿qué piensa usted de la comunidad que se involucra en estos temas? ¿No? Acabamos de venir del sur de Santiago de Cali y nos encontramos que la comunidad forma sus propios acueductos comunitarios. Pues me parece que es una responsabilidad grandísima que se le dio a esas comunidades y que las están tomando. Entonces es un reto de poder tomar ese papel, de desarrollar sus propios acueductos, de guardarlos, de mantenerlos y de fortalecerlos. Y pues muchísimo respeto para esos compañeros que están metidos en ese cuento, porque es un trabajo de mucho aliento, de mucho seguimiento, que pide mucho, y pues es impresionante cómo lo están sacando adelante. Saludo cordial en Magazine del Valle. Estamos con dos integrantes de la organización sindical UCE, hacen parte de la Junta Directiva. Estamos con Lidia Hermán Muñoz y con Aurelio Mosquera. Bienvenido a esta información. Inicialmente, en la mañana de hoy hemos tenido la oportunidad de realizar un recorrido donde hace presencia organismos internacionales que tienen que ver con sindicatos. Lidia Hermán, ¿cuál es el análisis que usted hace con respecto a la visita de los señores de Suecia, con respecto al tema que está manejando en Colombia y más concretamente en Cali, que tiene que ver con un sindicalismo moderno, que no solamente se ha quedado en el tema de defender los derechos de los trabajadores, sino que ahora viene mucho más allá, a también estar bien compenetrados con los trabajos de la comunidad, y tiene que ver con el cuidado de las cuencas hidrográficas, con el cuidado de los acueductos comunitarios, entre otros? Lierman, bienvenido, su concepto. Gracias. Como todo es sabido, la Unión Sindical en Cali es pionera a nivel mundial en el cuidado del medio ambiente. Esta es una ratificación, los suecos han ratificado el interés por ayudar a las comunidades más necesitadas, a los acueductos comunitarios, a las cuencas hidrográficas, a los parques, a las huertas que hace la comunidad para subsistir.
y están dando un apoyo a través de la embajada y a través de organismos sindicales suecos. Entonces es muy importante esta visita y es una ratificación que la UCE a nivel internacional ya tiene una posición y un reconocimiento. Ya, qué bueno, y aparte de esto, esta información que estamos transmitiendo aquí se está regando a nivel no solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, Aurelio. Sí, Enver, lo que pasa es que nuestra organización sindical, retomando las palabras de nuestro compañero Lierma Muñoz, ¿sí? Este es un sindicato que ha venido apuntándole al sistema ambiental y ojalá todos los sindicatos a nivel nacional también hagan esa misma apuesta, ¿sí? Que la apuesten al sistema ambiental, unir a la comunidad y proteger el sistema del medio ambiente, empezando las cuencas hídricas, que es lo más importante que nosotros podemos tener en nuestra humanidad. ¿Qué esperamos? Que los entes internacionales, caso concreto de ellos, que son potencia a nivel mundial, pues también hagan, den un respaldo. Sabemos que ellos manejan muchos recursos económicos, den un respaldo para que este trabajo sea triplicado o multiplicado por lo menos. Sí, porque es que ellos ya tienen la conciencia clara de que realmente el agua es un derecho fundamental, el agua para ellos es súper relevante, mientras aquí la desperdiciamos lavando carros, tirándola por ahí, lavando fachadas, ellos sí saben realmente el valor de no tenerla en exceso como nosotros la tenemos, como en Cali con 7 ríos, como Jamundí con 6 ríos, como en varias partes de Colombia. Entonces ellos realmente valoran eso y están tratando de colaborarle a la comunidad para que ellos también, sus acueductos estén más tecnificados, no sean tan artesanalmente como actualmente están. Aurelio y Lina, muchas gracias, muy amables por esta información, y finalizo con esta, ¿podemos decir que el balance de la mañana de hoy ha sido totalmente positivo? Sí, Edward, totalmente positivo. Nuestros cooperantes suecos son personas que están comprometidos con estas clases de proyectos sociales. Sí, entonces, y no solo los suecos, también hay muchas embajadas internacionales. Hay que tocar puertas para que todas estas puertas que nosotros tocamos sean oídos para la sociedad. Sí, nosotros tenemos mucho de qué agarrar. Colombia es un país con una diversidad muy grande, muy alegre, y los europeos siempre buscan, ¿sí?, en venir a mirar este sistema ecológico. Continuamos en este recorrido con la Unión Sindical de Cali UCE. En la mañana de hoy, afortunadamente, hemos hecho un trabajo bastante importante. Estamos con Yolanda Juandoy, quien es la que lidera el proceso de la ruta hídrica, y con una de las representantes de Suecia. Bienvenida, ¿cuál es su nombre? ¿Y a qué se debe su presencia en Colombia? Gracias, mi nombre es Karin Feldman y vengo de ASTI, la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional. Y estoy aquí en Colombia por primera vez visitando organizaciones de la sociedad civil y sindicatos que son contrapartes de nosotros en el programa de apoyo a la sociedad civil. ¿Y qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Bueno, organizaciones de los periodistas, de organizaciones de derechos humanos, o defensores de derechos humanos, y sindicatos, que son contrapartes de Union to Union, que es sindicato a sindicato. ¿Qué piensa el trabajo que vienen realizando estas organizaciones sindicales, y más concretamente la Unión Sindical de Cali UCE? Bueno, lo estamos conociendo, el trabajo que están haciendo, y hasta ahora estamos muy impresionadas por el trabajo que realizan en las comunidades. También lo que veo, por lo menos a nivel así territorial y nacional. Yolanda, sería bueno que usted le comentara que apenas se mostró una pequeña parte de lo que hace la organización sindical UCE. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente por venir. Y sí, la verdad, les estamos invitando nuevamente desde la Unión Sindical de Cali UCE
a que por favor vengan, pero por lo menos se queden 2 días, porque solamente los llevamos a un proyecto y a la carrera. Igual estamos para atenderlos, somos amigos, somos hermanos, porque al igual que ustedes somos sindicalistas y entendemos que el sindicalismo debe cambiar, el sindicalismo ahora sin dejar su función principal, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, es también volvernos un poco hacia la sociedad y decir somos defensores de vida, somos defensores de derechos de vida. Bienvenidos, y las puertas de Cali, la capital de la resistencia, está abierta. Nos faltó el tour por todos los aquellos sitios emblemáticos que marcaron la historia de Colombia, de verdad. Gracias, muy amable. Lo que nosotros notamos también es que el trabajo que realizan aquí es mucho más amplio de lo que nosotros estamos acostumbrados a los sindicatos suecos, que ahora trabajan mucho más con la situación laboral, así que es el enfoque, mientras aquí tienen un panorama más grande, que están trabajando con proyectos ambientales, con desarrollo de las comunidades, que un poco más como holística de lo que estamos haciendo en Suecia. Somos un poco más especializados en lo que tiene que ver con la situación laboral de los trabajadores. Y nosotros entonces estamos aprendiendo mucho de ustedes, y gracias por eso. Y hay un tema que no lo hemos tocado con Yolanda y tiene que ver con la adopción de parques. La Unión Sindical de Cali, en Santiago de Cali, tiene una adopción de parques impresionante, y aparte de eso, la defensa de las cuencas hídricas. Yolanda, para que por favor me le cuente el tema. Sí, al final pues de la presentación les contaba que nosotros estamos recuperando parques. Esos parques tienen una misión muy importante, que es la misión de volver a acercar a la comunidad, a los niños, a las madres, a los grupos de tercera edad, y que más que nosotros los trabajadores podamos hacer también como una responsabilidad social y ambiental y como parte de nuestro programa. Bienvenidos nuevamente, y las puertas están abiertas, de verdad que sí. Gracias. Y solamente tengo que decir, como estamos aquí enfrente de este parque, que es tan impresionante lo que están haciendo aquí. Y lo que a mí me impacta es que no hay nada de seguridad alrededor del parque, sino que hay una confianza en la comunidad que implica que pueden tener un espacio así tan abierto y donde todos están participando y pueden aprovechar. Eso es algo bien bonito. La pregunta del millón, ¿vale la pena el respaldo por parte de ustedes a estas iniciativas? ¿Cómo? Sí, vale. ¿Vale la pena el respaldo de ustedes a todas estas iniciativas? Definitivamente, sí. Y les estamos apoyando, pero por medio de una cadena donde la contraparte de ustedes es la organización de mi compañero Lennart, que es sindicato a sindicato, pero nosotras de ASTI somos orgullosas de poder apoyar así desde más lejos, pero ahora, por lo menos hoy, de más cercanía. Y los seguimos invitando para que siempre estén acá. Colombia les abre las puertas. Gracias. Sí, regresamos algún día. UCE, Unión Sindical en Cali, una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. La clase obrera unida jamás será vencida. La clase obrera unida jamás será vencida. Unión Sindical en Cali, presente, presente, presente. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE, y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Supermercado Dinastía, granos y abarrotes al por mayor y al detal, confitería en las mejores marcas nacionales e importadas,
Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. Con el licenciado Hernando Zuluaga, con esta información en Magazine del Valle y en la fiesta deportiva Frecuencia 107.0. Licenciado, bienvenido a esta información y novedades que tendrá esta Vuelta al Valle del Cauca. Gracias, no, esta carrera de la Vuelta al Valle está planteada del 29 al 2, pero el problema invernal que se nos presentó en la vía Panorama nos afecta tres etapas. Entonces tuve reunión en Bogotá ayer con Invías y precisamente nos han pedido de aplazar la carrera, porque uno puede, cualquiera persona dice, pues háganla por otra vía, pero resulta de que esto nos lleva mes y medio los protocolos para los permisos. Con una ingeniera de vías hay que hacer un plan de manejo del resto de vías, alternativas y todo eso que hay que presentar, hay que socializarla con las empresas del transporte, con los usuarios de la vía, los vecinos de la vía, los municipios, las alcaldías. Entonces este es un programa que nos lleva un tiempo más amplio, por eso hemos querido pues que es mejor aplazarla como tal, pero hoy de todas maneras se presenta la carrera y el homenaje que le tenemos a dos grandes corredores del Valle del Cauca como Kevin Quintero y Johan Steven Marín, que son corredores que le dieron glorias al Valle del Cauca el año anterior en algo extraordinario como es estar en el podio del Mundial de Ciclismo Kevin en San Quentin en París, donde fue medalla de bronce en la prueba del Keirin, y Johan Steven Marín en Israel fue medalla de plata en la prueba de eliminación. Afortunadamente para mí pude estar ahí como delegado en ambas carreras y pude gozarme esos podios de estos muchachos, que es algo extraordinario. Y hoy pues la liga y conjuntamente con Indervalle, la gobernadora, la doctora Clara Luz, nuestra gerente de Indervalle, la doctora Faisuri Dorado, hemos querido hacerle este gran reconocimiento a ellos. Decía que bueno que tocó hasta el inicio de esta nota lo que hay que hacer para organizar una vuelta, porque mucha gente no se da cuenta de lo que hay detrás de bambalina, todos estos eventos, de la llegada, de los podios, de la salida, y es algo bien planificado y que ya muchos días de planificación. Sí, así es, la verdad es que es algo que ya se fueron haciendo los protocolos de reuniones que hemos ido teniendo con el Ministerio del Transporte y donde hay que comprar seguros de los ciclistas, seguros para terceros. Hay que tener un plan de manejo de las vías que lo hace una ingeniera o especializada en vías, porque hay que buscar las alternativas para que el público no se vea afectado. Hay que tener la socialización con las alcaldías por el tema de hospitales, de autoridades de policía, de tránsito, y los medios de comunicación juegan un papel importante. Hay que comunicar, hay que hacer unos boletines, hay que montar unas pancartas mostrándole al público que esa vía va a estar cerrada, y son mes y medio lo que pide el Ministerio del Transporte. El ser Ricardo en la fiesta deportiva y en Magazine del Valle. Gracias, o sea, licenciado, que el regreso del Cairo lo cogió con vueltas a usted, porque llega de viaje, se aplaza la Vuelta al Valle, la proyección para cuándo quedó la competencia nuestra. No, pues estamos pensando más que todo, como la agenda está muy fuerte, muy, muy llena, es llegar a pasarla después del Clásico RCN, después de octubre, o sea, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque la verdad es que tenemos Vuelta a la Juventud, Vuelta a Antioquia, Vuelta a Cundinamarca, Vuelta a Boyacá, Vuelta a Colombia como tal. O sea, está muy, y es una carrera que es de las importantes de Colombia, precisamente, que tiene un sitial siempre en febrero, marzo, abril, que siempre se ha hecho, y ahora pues como cosa única nos iríamos hacia al final del año. Yo al licenciado siempre que lo entrevisto empezando año me gusta, porque él conoce muy bien lo que son el ciclismo desde abajo, desde la estructura.
¿Qué figura aparte de Santiago Buitrago podemos tener en cuenta este año para las grandes vueltas que se avecinan? Vuelta a España, el Tour de Francia, el Giro. Bueno, nosotros en este momento tenemos un hombre, un gran baluarte que está a puertas de ganarse una de las grandes carreras, como es Daniel Martínez. Ha hecho todo el proceso, está en un gran equipo como es el Ineos, ha ganado carreras importantes ya en Europa, como la Dauphiné Libéré y otras carreras importantes, y es un corredor muy completo, que es contrarrelojero, ha sido campeón nacional de la contrarreloj. En una de las carreras recientemente en Europa, en una contrarreloj, le ganó en la carrera a Felipe Ogana, el campeón olímpico y campeón mundial, para lo que va a ser eso. Entonces es muy grande lo de Daniel Martínez, y seguramente ojalá pueda ganar una de las grandes. ¿Qué podemos esperar este año de Edgar Bernal y qué conoce el futuro de Nairo Quintana? Pues Edgar Bernal ya está corriendo y todo esto, y Nairo se espera, ojalá que podamos tener la posibilidad de que lo reciba un equipo, así sea continental, para que haga con el Erquea lo que hizo, que lo subió de continental a pro. Esta información en el Magazine del Valle y en la fiesta deportiva, frecuencia 107.0 en el FM, estamos con Kevin Quintero. Kevin, bienvenido a esta información, e inicialmente lo que representa este reconocimiento, y yo siempre lo he manifestado, los reconocimientos son fundamentales para cualquier deportista y para cualquier actividad. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, y sí, como lo acabas de decir, es bastante gratificante este reconocimiento de encabezado de Indervalle con la Liga de Ciclismo del Valle, porque nos motiva y nos deja mucho, pues como mucho que pensar y seguir haciendo los sueños realidad. Sabemos que no es fácil, es una carrera corta donde tenemos que aprovechar los poquitos años que dura esta carrera, pero se hace más ameno y mucho mejor con estos reconocimientos. Es algo que piensa uno que son responsabilidades que tiene para devolver el apoyo, para devolver las cosas que hacen diario por uno, pero bueno, vemos y me doy cuenta que no es así, es algo que ellos también valoran mucho, y por eso estamos hoy acá en esta conmemoración que me tiene muy orgulloso. Recordemos a los televidentes y a los oyentes, ¿qué lo hizo merecedor a este reconocimiento? Bueno, fue el año 2022, que lo cerré con una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo en Francia, pero todo el año estuvo bueno, fui campeón de una Copa Mundo, estuve segundo en otra Copa Mundo, acá en Cali desafortunadamente sufrí una caída en la última curva del Keirin en la final, pero fue un año bastante bueno, un año positivo, y esperemos que este año que viene, que ya es clasificación olímpica, siga de la mejor manera. Y se nos augura también éxitos con el ciclismo ahora que se avecina también los Juegos Nacionales. Sí, Juegos Nacionales está en el objetivo de este año, es a fin de año, es un año largo, pero seguro estaremos dejando el nombre del Valle del Cauca en lo más alto, como lo fue hace 4 años. Muy amable y felicitaciones. Muchísimas gracias y agradecido, porque son ustedes los que nos dan a conocer en el mundo entero. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE, y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas. Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, orgullo sindical en Cali. La clase obrera unida, jamás será vencida. La clase obrera unida, jamás será vencida. Unión Sindical de Cali.
Supermercado Dinastía. Granos y abarrotes al por mayor y al de tal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389. Supermercado Dinastía. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fiesta deportiva Frecuencia 107.0 y para Magazine del Valle. Estamos con el presidente de la Liga Vallecaucana de Ciclismo. Presidente, me dio esta información y qué bueno que nuestros deportistas estén consiguiendo logros no solamente a nivel de la comarca vallecaucana, sino a nivel mundial. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sí, esto es un reconocimiento que se le hacen a ellos, a su trabajo, a su dedicación. Pues, como lo decimos, reconocerles a ellos todo ese esfuerzo que hacen por llevar el nombre del Valle adelante, a su disciplina. Sabemos que siempre esperan dar lo mejor, que trabajan para eso, y pues es de la parte del comité ejecutivo de la liga, hemos querido aprovechar este lanzamiento de la Vuelta al Valle para darles este reconocimiento. Cuando se consiguen estos logros, uno dice, no, la liga vallecaucana de ciclismo anda bien, está trabajando bien, porque conseguir logros a nivel mundial no son fáciles. Y además en esta disciplina. Sí, es un trabajo que gracias a Dios hacemos desde la base, ¿no es cierto? Con este chico, Johan Marín, ya es un niño que viene presentando resultados desde la categoría prejuvenil, infantil, es campeón nacional, intercolegiados, es campeón nacional prejuvenil, campeón de la microvuelta, o sea, lleva un proceso muy, muy juicioso, ¿no es cierto? Y pues siempre en lo que la Liga de Ciclismo del Valle hemos podido acompañarlo, brindándole el apoyo, llevándole los campeonatos, brindándole pues el apoyo técnico, también médico por parte de Indervalle, con todo el biomédico, con los nutricionistas, la fisioterapeuta, el médico, todo esto es un apoyo para ellos, para que puedan llegar a donde están ahorita mostrando sus resultados. Aplazada la Vuelta al Valle del Cauca, ¿hay fechas tentativas para poderla realizar? Bueno, ya estamos hablando con la Federación Colombiana de Ciclismo. El calendario nacional está un poco apretado ahorita en esto. Ahorita tenemos Vuelta a Napoima, Vuelta de la Juventud, Vuelta a Colombia. Entonces, para esto tenemos que realizar unos trámites con siquiera un mes y medio de anticipación. Entonces, yo creería que sería después del segundo semestre de este 2022, estaríamos hablando por allá por lo menos de septiembre, octubre, sería más o menos una fecha tentativa. Con Johan Marín, la fiesta deportiva Cañaveral 107.0 y con Magazine del Valle, bienvenido a esta información. Inicialmente, felicitaciones por este logro conseguido a nivel internacional. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué representa para usted este reconocimiento? Representa mucho, me da mucha felicidad y agradecido por la Liga del Valle por esa invitación. Contémosle a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, ¿qué fue lo que consiguió usted a nivel internacional? Logré ser subcampeón mundial en la prueba de eliminación en Tel Aviv, Israel. Esto no es nada fácil, ¿no? Teniendo como base pues la clase de competidores que hay y que es un evento de talla mundial. Sí, no, correr con gente de todo el mundo obviamente no es fácil, pero se puede lograr, se puede estar en lo más alto del podio a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo practicando el ciclismo y por qué pista y no ruta? Yo hago ruta y pista, incluso me gusta más la ruta que la pista, solo que mis mejores resultados han sido en la pista. Esto empezó por mi papá, un fanático, y mi tío, pues como por así decirlo, un talento frustrado por el vicio y las cosas del mundo. Entonces, ¿pero siempre el ciclismo o inicialmente algún otro deporte? El fútbol. ¿Inicialmente el fútbol? El fútbol. Sí, pero lo dejé porque me da miedo cuando tenían la pelota y venían a quitármela. Ya,
viene ahora los Juegos Nacionales, me imagino que usted está ahí con muchas ilusiones de mostrar cosas muy positivas para el departamento. Sí, sí, la verdad pienso prepararme bien para los Juegos Nacionales y darle muchas medallas al Valle del Cauca. Usted es un hombre muy inquieto, nos decía el vicepresidente de la Federación Colombiana de Ciclismo que en la primera lo eliminaron en la prueba de pista, pero usted dijo, bueno, ¿cómo es que cuál es esta prueba? Y le aprendió rapidito al técnico. Sí, en el Omnium, en la eliminación del Omnium me eliminaron de primero, tal vez por falta de experiencia, ¿no? Ahí hay gente muy experimentada, entonces salí como muy dormido y fui el primer eliminado. Eso fue duro, un golpe mental bravo, porque yo dije, bueno, pues de primero y ahora las pruebas que se vienen. Pero bueno, le dije al profesor que como yo ya obviamente tenía idea, pero ya uno estando ahí hay que tener nuevos consejos porque todo se define ahí. Entonces me explicó el profesor John Jaime que podía correr de esta forma esto y bueno, le hice caso, también implementé cosas mías que tenía que hacerlo dentro de la prueba y pude ser subcampeón mundial. John, qué bueno, y ahí queda comprobado que las derrotas también se aprende, ¿no? Sí, sí, eso es tomar las cosas de la mejor manera y aprender del error. Aunque no son errores, ¿no? Es un aprendizaje más. Johan, muy amable y felicitaciones. Muchas gracias. Saludo cordial para todos nuestros televidentes de Magazine del Valle y para todos los oyentes de Cañaveral Estéreo Frecuencia 107.0. Bienvenida, doctora, a esta información inicialmente. Qué bueno que es que se dé reconocimiento a los muchachos que consiguen cosas importantes a nivel mundial. Sí, claro, un saludo muy especial para todos. Efectivamente, hoy aprovechando esta rueda de prensa para poder darle ese reconocimiento a dos de nuestros deportistas con sello Valle Oro Puro en el ciclismo que han representado y han llevado muy alto el tricolor colombiano, que nos ha permitido también demostrar que el Valle del Cauca sigue marcando presencia en los seleccionados nacionales, y pues parte de ello también es el resultado de estos 3 años que hemos venido realizando esa atención integral. Hablamos nosotros de esta administración, pero sabemos muy bien que llevamos casi 7 años trabajando integralmente a nuestros deportistas. Lo hablábamos ahora con Hernando en la presentación, no solamente la parte física, es también la parte mental, el que tengan esa tranquilidad, la seguridad y la decisión de poder tomar cambios en el momento de la estrategia. Ahora nos decía Kevin, en 2 segundos tengo que cambiar porque si no se dan las cosas como están planeados, y eso hace parte del acompañamiento psicológico que realizamos desde la entidad con una gobernadora como lo es Clara Luz Roldán, comprometida con el deporte, que nos brinda ese apoyo económico, esos esfuerzos y todo lo que se requiere para poder que nuestros deportistas tengan todo y que puedan obviamente generar estos resultados para el Valle y para Colombia. Gerente, estos resultados a nivel mundial auguran un buen éxito para lo que serán los juegos que se avecinan, los nacionales. Y este año tenemos varias competencias que nos permiten no solamente generar los clasificatorios para Juegos Nacionales y Paranacionales, sino que también tengamos la posibilidad de darle ese fogueo internacional que ellos requieren, esas concentraciones y aquellas atenciones específicas para que podamos nosotros lograr la meta trazada, que es conseguir nuevamente el bicampeonato de los Juegos Nacionales y Paranacionales, y esperamos que así sea y que podamos seguir con ese muy buen rendimiento. Tiene como base que los Juegos Nacionales tendrán varias sedes, ya está claro. ¿Cuáles deportes se definirán en Santiago de Cali? Bueno, tendremos nosotros un comité de seguimiento el 28 de marzo, donde esperamos que ya quede definido finalmente cuáles son las disciplinas que se van a traer, pues que van a quedar en cada uno de los departamentos y cuáles definitivamente tendrían que venirse para el Valle. Hasta el momento continuamos con las 7 que han sido asignadas, que ha sido surf, que está béisbol, softball, ciclismo de pista y pues obviamente las que tienen que ver con los deportes náuticos que se realizarán en Cali Maldarién. Gerente, finalmente, ¿cuándo podemos tener su presencia en la emisora en vivo? Bueno, espero la invitación después de Semana Santa y estaré realizando un poquito de gira de medios. Ustedes saben que el primer trimestre del año es vital para poder garantizar la contratación y el funcionamiento de toda la entidad, y pues estaremos atentos para poder ir y visitarlos. Aprovecha el 50% de descuento en la tasa de interés moratorio en los tributos distritales. Realiza tu pago hasta el 30 de junio por la app Impuestos Cali o PSE y de forma física en la red de bancos autorizados, Puntos Gane y Efecti. Trazos bajo la inspiración de un rayo. Aguas que acunan ballenas. Vientos que nos hacen invencibles. Lugares de fe que albergan promesas.
Una hacienda para vivir el paraíso. De eso tan bueno si dan tanto. Quédate en el Valle, lo tiene todo. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. UCE, Unión Sindical en Cali. Una gran organización que trabaja por los derechos sindicales. UCE, con amor social, interés ecológico y la defensa de los derechos humanos. UCE, Orgullo Sindical en Cali. ¡La clase obrera unida! ¡Jamás será vencida! ¡La clase obrera unida! ¡Jamás será vencida! ¡Unión Sindical en Cali! ¡Presente! 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 Supermercado Dinastía. Granos y abarrotes al por mayor y al de tal. Confitería en las mejores marcas nacionales e importadas. Si busca productos de calidad, con excelentes precios y la mejor atención, venga al Supermercado Dinastía en Santa Elena, calle 2329A06, teléfono 335-9389, Supermercado Dinastía. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Esto ha sido todo por el día de hoy con el patrocinio de la Gobernación del Valle del Cauca, Calzado Rómulo, Supermercado Dinastía y la Unión Sindical de Encali, UCE. La invitación para que continúen acompañándonos los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden además seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook y Twitter. Que tengan una feliz tarde. Mil gracias por su compañía.